Hola mundo, mi nombre es Fran y esto es Generis sobre el terreno, desde Calahorra a La Rioja. Y hoy mostramos la forma de poner en marcha nuestra motobomba Zidaco de 13.000 litros a la hora. Y el pellizco de la historia hoy se queda en nuestro entorno, en nuestro país, en España. Fijaros, 3 años después de la Guerra Civil, en 1942, había una gran demanda de equipos móviles. Y allí Javier y Martín van a fundar la marca basada en su apellido, Sunglass. Les va a financiar su padre, que era un empresario textil allí en Barcelona. Ahí nace nuestra historia de Sunglass en las motocicletas que tanto me gustaban a mí. Bueno, esta empresa va a estar abierta con este nombre hasta 1981. Hay que decir que hasta 1957 ellos iban viento en popa, se puede decir creciendo muy fuerte, pero en 1957 nace la SEA, nace el SEA 600, más exacto. El SEA 600 tenía un precio muy asequible y por poco más dinero que comprarte una Sunglass te comprabas un coche, y esto les pasó bastante factura. ¿Por qué estoy contando yo hoy esto? Porque ellos empezaron con el sistema OHV desde el primer momento. Este sistema OHV, que por primera vez, uno de los primeros que lo va a emplear es la Harley Davidson, allá por 1911, pues se incorpora, por supuesto, en todos nuestros motores Generis. Nosotros tenemos desde siempre la fabricación con sistema OHV. Pero más importante todavía es que en Sunglass había un problema con la compresión del arranque de las motocicletas que se estaban vendiendo a la Guardia Civil y al Ejército. Y se estaban mandando para afuera también. Y era la enorme fuerza y a veces el retorno que llegó a partir, se contaba tobillos o rodillas, en fin, era un poco fuerte aquello. Y en 1954 ya Sunglass incorpora el descompresor automático. Hoy día en todos nuestros motores Generis tenemos el descompresor automático. Tirar de un motor como sería el de la Stun de 420 centímetros cúbicos de una cuerda sería prácticamente imposible si no contáramos con este sistema del descompresor automático. Así que bueno, como siempre, la historia nos demuestra esta evolución, donde aprendemos siempre de nuestros antepasados, de lo que nos enseña nuestra historia. Simplemente aquí lo quiero dejar. Si queréis informaros más, pues eso, hay libros sin más. Primer paso, gasolina. ¿Y por qué poner gasolina primero? Ponemos gasolina primero porque de esta manera, luego mientras ponemos el aceite, el circuito se va a rellenar y no tendremos que dar muchas pedaladas para arrancar, ¿vale? Para cervar el carburador, ¿vale? Yo creo que con esta es suficiente. Lo bueno de esta bomba es que al ser transparente el depósito, vemos por dónde está la gasolina. Bueno, pues ahí tenemos ya la gasolina. Por cierto, gasolina seca. Es decir, sin aceite, sin mezcla. Son bombas siempre en Generis, motobombas siempre de 4 tiempos. ¿De acuerdo? Seguimos. Y 2. Aceite. Aceite, 0,5 litros. Nos ayudamos de un embudo para no derramarla. Y conviene siempre medir el aceite previo a ponerla en el cárter, que la vamos a poner a través del tapón amarillo, ¿vale? Que es el mismo tapón que tiene la varilla de nivel. El aceite que pondremos, según señala la etiqueta, aparte de la medida que he dicho, 0,5, sería un 10,40. También se puede poner 10,30, ¿vale? Bueno, pues vamos con el aceite. Ahí vamos. Y ponemos todo el aceite y ya está hecho. Lo bueno de haberla medido antes es que no derramamos ni gota, esperamos a que pase toda del embudo y fijaros, esto es mágico. Aquí, hazme un primer plano, aquí estamos viendo ya en la última rosca el aceite, lo vemos aquí, ahí está, ahí vemos el aceite perfectamente a nivel, ¿vale? Aquí está el aceite, perfecto. Colocamos nuestro tapón
y lista para arrancar. Y tercero, arranque. Y con esto estaría terminada. Vamos a ver cómo arranca. ¿Y por qué el orden? ¿Por qué poner primero gasolina y después aceite? Porque en el tiempo que ha pasado desde que puse la gasolina a que he puesto el aceite, se ha drenado todo el circuito, se ha pulgado. Ya tendré el carburador lleno, la cubita llena, y ahora simplemente al tirar debería arrancar a la primera. Siempre que arranquemos una motobomba, como en este caso en seco, que no está conectada al agua, ni tiene agua la motobomba, el tiempo de trabajo nada más arrancarla será de probarlo. Porque si la dejamos en marcha demasiado rato, podemos deteriorar, quemar, abrasar el cierre cerámico que siempre va refrigerado en el agua. Así que la vamos a probar en relentí, en baja revolución, y la pararemos de inmediato, simplemente como prueba de arranque. Tenemos conectada la aspiración porque estamos en un lugar cerrado y podemos hacer esta prueba. Sin más, arrancamos. Interruptor de encendido en encendido. Cerramos el aire y tiramos de la cuerda. Ahí está en marcha. Como siempre, los motores Genergy arrancan a la primera si lo hemos hecho todo bien. La voy a parar ya. Y, muy importante, más información en Genergy.es, incluso la lista de precios. Y también muy importante, prohibido dejar de aprender.